No, no puedo estar más en desacuerdo. Vamos a ver, va a haber problemas de suministro, eh, va, a haber, va, a haber, va a haber una subida de la luz, va a haber una subida del gas y va a haber una inflación salvaje eh, que provocará probablemente el año que viene, eh, a finales del año que viene, un, un, incluso un adelanto de elecciones. A esto hay que añadirle el tapering que ya ha dicho el Banco Central Europeo, que en diciembre, en su última reunión del año, empezará a anunciar. Eh, y a concretar esas medidas y, y, y claro no se espera nada bueno o si sea, a mí no me puede decir que hay eh, menos demanda de gas cuando la demanda de gas va a ser la misma o mayor ¿Mm? y recemos para que no vaya no haya dos filomenas o una filomena este año ¿Mm? eh, a nivel a, ni a nivel a nivel meteorológico, ya no solo en España, sino en el resto de Europa, que está comprobado que sí que existen con el tema del cambio climático, parece ser que existe eh, unos puntos y unos picos de uso de gas salvajes. ¿Qué sucede? Al, al, al usar, eh, al usar el, bueno, el trading a la hora de comprar y vender tanto materias primas como barco como el propio transporte de la misma materia prima, los países que más potencia tienen ahora mismo económicamente, que. o más necesidad que va a ser China y que va a ser Estados Unidos, sobre todo, eh, van a arrasar, de hecho están arrasando ya con, con el mercado, es que lo están arrasando en, en China. Eh, a, ayer vamos y hoy 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 se ha anunciado eh, la posible estanflación de la economía donde además los propios chinos están diciendo a, que para este invierno como ya hay va a haber cortes no solo de luz que ya los hay en provincias chinas digo pro, provincia chinas pues porque la gente pensará que una provincia de china es como una provincia española no pues la más pequeña es el doble de España no eh, bueno pues pues están aprovisionando hasta de comida esto ya lo anunció el gobierno chino